Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Buenas noches. Creo que estamos en línea. ¿Me pueden informar, por favor, si ya estamos? Perfecto, ya me dicen que sí. Bienvenidos a esta noche maravillosa de música, alegría, brillo, todo lo que significa esta temporada de la Navidad 2023. Y hoy, por supuesto, con la Orquesta Sinfónica Nacional. Padre, ¿cómo se siente en esta vuelta a casa? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Estamos compartiendo con la familia del Santuario Nacional y con la familia de Kiwanis este concierto que anualmente realizamos para despertar y avivar el espíritu de la Navidad. Contento. ¿Algún mensaje propio para este año? Porque ha sido un año de estos últimos meses un poquito como conflictivo, pero con mucha esperanza. Cuéntenos, ¿qué nos dice para mantener esa fe? Bueno, precisamente el concierto se llama Melodías de Esperanza, un concierto por la paz, deseando que esa paz llegue a cada corazón, a cada familia, y juntos construyamos la patria, ¿verdad? Porque este tiempo ha sido tan convulso también por la patria. Así que pedimos a Dios que llene de esa paz que brota de la justicia todas nuestras acciones y todas nuestras decisiones. Bueno, con esas bellas palabras, y ahora le pedimos que, como siempre, nos deje esa bendición que siempre nos da a todos, a ustedes que nos están escuchando a través de la pantalla de Radio Claret Televisión Digital, a todos los que están presentes esta noche, una bendición especial. Bueno, con mucho cariño, que el Señor les acompañe a ustedes en estos días de regocijo, de fiesta, les una en su amor y en su misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Bueno, estamos de vuelta en los estudios, allá en la cabina, con producción, para ver qué más tenemos para esta noche. Uno, dos, tres. Buenas noches. Bueno, ahora sí, estamos aquí con todos ustedes en directo, como dijo Yulina, desde el Santuario Nacional del Corazón de María. Estamos aquí en el balcón con esta vista hermosa que tenemos desde acá arriba de este gran concierto que hoy lleva un título pues muy bonito: Melodías de Esperanza, concierto de Navidad por la paz. Y nos está acompañando aquí el padre Julio Arbaez, misionero claretiano, quien viene también a dar un pequeño anuncio, aprovechando a todos nuestros queridos televidentes de Radio Claret Digital. Bueno, lo primero, agradecer a todos los que hacen posible este concierto, a ustedes que también lo sintonizan por estas redes, porque es una gran oportunidad cultural de celebrar la Navidad, de eso bonito que tiene la Navidad, que es engrandecer al ser humano. Eso de Dios que se hace hombre y el ser humano que se acerca a Dios. También queremos agradecer todas las donaciones de los juguetes y de la comida que han estado trayendo para compartir con los niños de Darién, de Cunayala y de las barriadas Cunas. Ya vamos a entregar esta semana los primeros juguetes
pero vamos a seguir recolectando. Necesitamos al menos 1.200 juguetes y ya vamos por 500. Así que falta bastante, pero vamos con buen ritmo. Bueno, excelente, ya saben, pueden seguir trayendo sus juguetes aquí al Santuario Nacional. Recordar que si vienen forrados, poner afuera si es para niño o niña, el rango de edad, ¿cierto? Para poder clasificarlo de una forma más rápida. Bueno, gracias Padre Julio, y a disfrutar de este gran concierto. Vámonos entonces con Yulina hasta el altar del templo, que nos tiene otra entrevista. Estamos de vuelta desde este lado del templo con este maravilloso fondo, bellísimo. Y le damos la bienvenida a nuestro querido presidente de Kiwanis. ¿Cómo se encuentra, señor Juan Carlos? Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Emocionado, me imagino. Por supuesto. Y ver el santuario totalmente y llenándose, por supuesto que me llena de regocijo. Actualmente estamos, el concierto se llama Por la Fe, creo, algo así. Melodías de por Fe. Por la Paz. Por la Paz. Porque las necesitamos en este momento. Denos un mensajito de esos que los kiwanis tienen para la juventud, más que todo también. Por supuesto, Kiwanis se enfoca siempre bastante en los niños, en la juventud, y por supuesto que la paz es algo que se debe inculcar en los niños desde muy chicos, y lo necesitamos a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel mundial. Un poquito de lo que es la logística. Llevar a cabo un evento como este para ustedes requiere de mucha preparación, porque a veces las personas no entienden, creen que esto es una cosa que se maneja de un momento para otro. ¿Cuánto tiempo les toma a ustedes, por ejemplo, montar un buen espectáculo como este para el público? Yo creo que la comisión que se encarga de esto, desde que termina el año, arranca pensando en el año siguiente. Quiero dar las gracias de verdad a mi hermano Kiwani Romeo Coronado, de verdad que se ha encargado este año completamente, y creo que va a ser un éxito el espectáculo, pero nos toma meses totalmente, y por supuesto, y contar con la presencia del maestro Ledesma Bradley, de verdad que es un orgullo. Bueno, muchas felicidades a ustedes, a todo su equipo, porque una vez más logran hacer un espectáculo formidable que todo el público va a disfrutar a nivel nacional e internacional, porque esto se maneja a través por YouTube en Radio Claret Televisión Digital. Así es que para todos, unas buenas Navidades. Así mismo es, felices fiestas a todos. Gracias. Bueno, gracias Yulina, y gracias por esas interesantes entrevistas. Parte del Club Kiwanis de Panamá, quien nos comentan, como siempre, pues todas las labores que hacen en pro de la niñez panameña. Aprovechar para mandar saludos a Flor Eugenia Díaz Cáceres. Ellos están conectados a través de Radio Claret Digital. Estamos en vivo, así que usted puede mandar su mensajito de Navidad, y con mucho gusto aquí más adelante vamos a ir leyéndolo poco a poco. Ahora quiero rapidito mostrarles esta gran iniciativa que ha tenido el Santuario Nacional, que de motivarlos, aquellos que quieran donar ese pesebre pequeñito para que forme parte de esa vitrina tan hermosa. Vamos a estar ahí viendo algunas imágenes de algunos de los pesebres que ya han donado, y como una vez dijo el padre Freddy, pues ustedes a lo mejor tienen estos pesebres en casa que eran de sus abuelos y que a lo mejor por falta de espacio ya no los colocan. ¿Qué mejor lugar para que pueda quedarse aquí en el Santuario Nacional? Esa vitrina, ahí estamos viendo en este momento, diferente de algunos que nos han llegado de Colombia, Ecuador, de México, obviamente de aquí de Panamá, también de Cuba, si no me equivoco, tenemos por ahí algunos pesebres. Hay bastantes de Colombia, mira, de nuestros queridos hermanos colombianos, hay de Guatemala también, ahí los estamos viendo, de Uruguay también tenemos, y estoy seguro que usted se va a animar y va a traer el suyo, porque esta es una bonita tradición que forma parte de la esencia de nuestra Navidad, el pesebre, recordar el nacimiento del niño Dios. Así que ahí los invitamos a que usted se anime también y traiga su pesebre acá al Santuario Nacional para que permanezca en esta vitrina tan bonita. Vámonos entonces enseguida con Yulina, adelante, allá en el altar del Santuario Nacional. Estamos aquí ya casi por comenzar, pero antes queremos presentarles al director del coro
el Música Viva, también conocido como La Merced, creo que tengo aquí, ¿sí? Cámara de La Merced. Son dos coros, pero usted dirige los dos. Yo dirijo el coro de La Merced y el coro de Escolanía de Niños. Ellos están acompañando hoy a la Orquesta Sinfónica y al coro Música Viva, que también está participando entre el concierto. La unión de estos coros está bajo su responsabilidad, entonces. Sí, el coro Música Viva lo ensaya el maestro Ledesma Bradley, el mismo director de la Orquesta Sinfónica. Y bueno, nos han invitado este año a participar, igual que el año pasado, y nosotros con mucho gusto de aceptar este gran concierto con la Orquesta Sinfónica. Tras cámaras hemos visto varios niños. Estamos hablando que entonces el coro viene desde jovencitos hasta adultos. Sí, en las iglesias de casco antiguo se está llevando un proyecto de la Escolanía, que es un grupo de jóvenes al que se les enseña integralmente, no solo música, y se va preparando en ese camino para que luego, cuando ya crezcan, pertenezcan al coro de adultos. Qué belleza poder unir tantas voces tan diferentes, eso es un trabajazo. ¿Desde cuándo ensayan para un evento como este? Pues normalmente un evento como este se dura 3 meses para un coro montar la cantidad de piezas que son necesarias. Disciplina ante todo, con todas estas trabas que hemos tenido, ellos siempre estuvieron con usted. Sí, y los niños sobre todo, ellos se ponen bravos cada vez que no hay ensayo. Los adultos no tanto. ¿En serio? Bueno, así pasa, eso es para que vean que la juventud que se está levantando viene con mucho poder y con mucha energía. ¿Qué esperamos ver esta noche? Como una canción, dos canciones que podamos escuchar esta noche. Pues interesante, hay una canción que se llama Venga al Reino de Dios, es una canción nueva compuesta por la hija del maestro Ledesma, muy bonita, que me transmite bellísimo, y de ahí para allá pues los clásicos, Silent Night, un popurrí de canciones que se llama Christmas Festival, y entre otras. Qué hermoso, ¿y la preferida de usted cuál es? Venga al Reino de Dios, en verdad. Pero claro que sí, porque esa es la actual, me parece genial. ¿Cuántas personas componen actualmente entonces el grupo? Que más o menos, ¿cuántas personas vamos a tener hoy aquí? Pues el coro de niños son 25 niños y el coro de adultos ronda los 30. ¡Wow! Bueno, eso se muestra que cuando se quiere y se tiene mucho amor por lo que se hace, se puede lograr. También tenemos la compañía, por supuesto, de la Orquesta Sinfónica, dirigido por el profesor Ledesma, que en este momento está preparando todo para poder cumplir como se debe con esta noche para ustedes. Así es que, dentro de poquito a poquito, estamos ya por comenzar. Muchas gracias, profesor Lagón. Bueno, seguimos acá desde el balcón con esta hermosa vista del Santuario Nacional. Ahí lo podemos ver con este templo, el altar totalmente iluminado, el Santuario Nacional ya decorado de Navidad. Y también vamos a ver si podemos mostrarle unas pequeñas vistas del pesebre de aquí del Santuario Nacional. A ver si es posible captarlo con las cámaras. Ahí me avisan para ver, vamos a esperar a ver si lo podemos ver para que ustedes vean esta inspiración tan bonita. De verdad que siempre es muy bonito el todos los años colocar el pesebre, y con ese amor, con esa devoción, con eso que representa para todos nosotros, esperar en este tiempo de Adviento que nos encontramos. Bueno, ahí vemos parte, ahí vemos que hay un poquito de estructura de lo que se está utilizando hoy para el concierto. Pero ahí está este pesebre muy bonito que nos está acompañando aquí en el Santuario Nacional. Bueno, también quiero invitarlos a todos. Bueno, aquí tenemos saludos. Daisy Quintero, feliz Navidad a toda la familia claretiana. También Kerube Díaz Chen, saludos a todos, feliz Navidad. Que brille la estrella de paz. Desde ya están llegando pues estos hermosos mensajes de buenos deseos de Navidad para todos nosotros. Este año pues que Panamá también pide paz para todo nuestro país, para todo el mundo. También queremos invitarlos, el día sábado iniciaron las posadas, estas posadas tan esperadas por todas las familias, y queremos invitarlos para el día de mañana, martes 19, para que participen de ellas. El lugar de encuentro va a ser o barrio calle 55 este, y van a iniciar a las 7 de la noche. Tenemos unas pequeñas vistas de lo que fue una de las posadas de aquí del Santuario Nacional. A ver si podemos verlas. Ahí estamos viendo. Vamos a escuchar un poquito. ¿Qué?
Bueno, ahí está, un poquito para que usted se anime y participe y nos acompañe durante estas posadas que quedan. Y de paso invitarlos este viernes 22 de diciembre, el gran cierre de las posadas navideñas del Santuario Nacional. Va a ser nada más y nada menos que en el área del jardín, donde espero poder anunciarlo desde ya. Vamos a tener la primicia que vamos a tener al grupo Facetas para divertirnos todos aquí como una sola familia. Totalmente gratis para que usted venga y participe de este cierre de posadas este viernes 22 de diciembre a partir de las 7 de la noche. Ahí estamos viendo parte del nacimiento de acá del Santuario Nacional. Un nacimiento tan bonito, de verdad que todos con muchas ansias de que ese niño Dios renazca. Recordemos que estamos en la tercera semana de Adviento y ya están esos corazones cada vez más alegres por la llegada del niño Dios, nuestro Salvador. Vamos entonces con Yulina, que está preparada ahí en el altar nuevamente, con otra entrevista y regresamos. Desde este lado estamos esperando ya en poquitos minutos ya el comienzo de este maravilloso concierto. En un momento vamos a tener también la compañía del Padre Freire nuevamente, porque él se va a dirigir a ustedes de manera formal ante el público también presente para poder dar inicio formalmente a esta noche maravillosa. A los que están en casa, a los que están escuchándolo, a los que están viendo a través de nuestro canal de YouTube, no dejen de mandar su mensaje, porque así podemos compartir este momento de alegría, de paz y de armonía con todos los que estamos unidos a través de la fe, del amor y este mensaje tan bello que es de paz. A través de las voces, a través de la música, que es el idioma universal para un momento como este. Así que vamos a ver si estamos ya prontos para poder esperar al Padre Freddy, quien ya pronto va a abrir la noche formalmente. Gracias, Yulina. Seguimos desde acá arriba, desde el balcón del Santuario Nacional. Y bueno, recordarles a todos ustedes también que es muy bonito participar de esta fiesta. ¿De qué forma? Como nos invitó el Padre Julio, a donar un juguete. Un juguete para, como yo digo, tal vez no le vamos a resolver la vida, los problemas a estos niños, pero niño es niño y un juguete le vamos a sacar una gran sonrisa, y ténganlo por seguro de que los niños van a estar fascinados con ese juguetito. Así que yo los invito a que en la medida que usted pueda, nos pueda hacer llegar ese juguetito acá al Santuario Nacional, y que recuerde que si lo trae forrado, lo trae identificado, si es para niño, para niña, también la edad, el rango de edad, para poder que sea clasificado de una forma mucho más fácil. Aquí tenemos, dice, saludo Marvin Joel en sintonía. Todos ustedes que están conectados, tenemos bastantitas personas conectadas a través de esta transmisión, anímense a mandar ese saludo de Navidad. Aquí aproveche que estamos en vivo y que ese saludo puede llegar más allá de las fronteras de Panamá, ya que nos ven a través de la tecnología en diferentes partes del mundo. No sé si Yulina estará preparada por ahí abajo en otra de nuestras, sí, Jesús, entrevistas. Acá. Adelante. Gracias, Jesús, nuevamente por esa siempre tan entusiasta y con toda tu información. Recuerden, por favor, a todos ustedes que una noche como esta es simplemente para compartir en familia. Estamos solamente esperando que todos tomen sus puestos, que terminen de llegar las personas que están entrando al templo para poder empezar formalmente con esta noche de música y buenos deseos. Estamos aquí prontos también en compañía, porque vamos a darle paso al micrófono para iniciar la noche formalmente. A todos ustedes, tomen sus puestos, tomen sus asientos, tomen su puesto en su casa, con su familia, con sus hijos, con sus parientes más queridos, y disfruten de esta noche maravillosa. Con ustedes, el concierto y palabras del personal directivo del Club Kiwanis. Gracias Yulina, y con esto nos despedimos de esta previa. Saludos para Rizela Rodríguez de Quintero. Buenas noches. Panamá, y Cristina Cortizo. Buenas noches, presente, feliz Navidad. Muy buenas noches. Navidad.
inicia. Queremos darle la bienvenida a esta noche especial que prepara el Club Kiwani de Panamá desde hace más de 15 años. Queremos darle la bienvenida y para eso tenemos al presidente del Club Kiwani de Panamá, Juan Carlos Vaquero. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Vaquero, soy el presidente del Club Kiwani de Panamá y en nombre de nuestro club le doy la más cordial bienvenida al Santuario Nacional del Corazón de María para el concierto navideño Melodías de Esperanza por la Paz 2023. Les quiero hacer énfasis que todo lo recaudado durante el día de hoy será beneficio de los programas para la niñez y la juventud panameña que lleva a cabo nuestro club cívico. Estoy muy contento ya que veo este recinto totalmente lleno, al igual que años anteriores. Este evento siempre es un éxito. A nosotros el Club Kiwani nos orgullece organizar este evento año tras año, ya que es un evento que promueve la cultura y apoya a la variedad de programas dirigidos a la infancia. Esta actividad conmemora la festividad religiosa de la Navidad y cierra nuestras actividades anuales con broche de oro. Todos los aquí presentes serán testigos de un despliegue de un talento musical de voces complementado con exquisitas piezas instrumentales alusivas a la época navideña. Sean todos bienvenidos al concierto de Navidad Kiwanis, Melodías de Esperanza por la Paz 2023. A continuación le cedo la palabra al padre Freddy Ramírez Bolaño, misionero claretiano, párroco del Santuario Nacional del Corazón de María y director de Radio Claret Digital, a quien agradezco en nombre del Club Kiwani de Panamá por todo su apoyo y hacer posible este gran evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Para mí es una alegría llegar a este día especial tan preparado para este concierto que tiene como telón de fondo el tema de la paz en nuestro mundo. Y en la noche de Belén solemos cantar Noche de Paz. Y pedimos a Dios que esa paz también se derrame en nuestros días, en nuestras familias, en nuestra patria y en todo el mundo, porque estamos en una época muy convulsa. Así que la música, el arte, la luz quieren confluir en esta noche para darnos ese tesoro, el tesoro de la paz en esta casa que es la casa de Dios y la casa de ustedes. Que Dios les bendiga abundantemente y que disfruten esta noche de bendición.
interpretar ahora un villancico compuesto por Lorena, mi hija, hace un par de años atrás. Se ha hecho una versión coral a cuatro voces y una orquestación hecha por el profesor Roberto Ruiz, colega nuestro en la orquesta. Esperamos que les guste. Se llama Venga el Reino de Dios. El último a ti, venga el reino. Esta versión del tamborilero es hecha por nuestro compañero de la orquesta, Vicente Elcock, que está allá. Gracias.
Thank you.
Thank you.
9-10. Thank you.
Ahora sí estamos, sí tenemos audio, ahora sí. Melodías de Esperanza, Concierto por la Paz, repetimos nuevamente para ustedes. Sí, les decía que, ¿qué más se puede decir? Una vez más, la Orquesta Sinfónica Nacional se luce, y con este escenario, en este Santuario Nacional, la verdad, es emoción, es amor, es alegría, y eso es lo que se siente una noche así. Recordar que también, aparte de la Sinfónica Nacional de Panamá, estuvo acompañando el Coro de Cámara de la Merced, Coro Escalonia de la Merced y el Coro Música Viva. Lindísima la combinación de las voces tan lindas de los niños. Estos niños que nos dice, que nos comentaba al inicio del programa, nos lo comentó el director, que están creciendo en este ambiente de arte y cultura y están fascinados. O sea, eran los que no se perdían un ensayo. Tú sabes lo que eso significa. Hay futuro en esto. No, es excelente. Recuerda que también el Santuario Nacional tiene este espacio en conjunto con la red de coros que practican los jóvenes, niños, y de verdad que son el futuro talento de la cultura de nuestro país. Así es. Bueno, encantadísimos que nos hayan acompañado. Jesús, nuevamente gracias por la oportunidad de compartirlo con todos ustedes. Y definitivamente, ¿qué digo? Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Quiero decirle a todos los que están conectados antes de despedirlo de ustedes, que el jueves a las 7 de la noche no se pierdan el gran especial de Navidad de Radio Claret Digital. Va a estar buenísimo, por favor, no se lo pierdan. Y el viernes, el cierre de las posadas navideñas con el Grupo Facetas en los jardines del Santuario Nacional. Ya falta poquito para este fin de semana maravilloso que todo el mundo espera en casa, en hogar, en familia. Así es que sigan disfrutando día con día y recuerden siempre bendecir y dar gracias. Bueno, desde ya, feliz Navidad para todos ustedes. Feliz noche, gracias por haber estado con nosotros y recuerden seguir apoyando a Radio Claret, evangelizando al mundo por internet. Gracias, Yulina. Buenas noches. De Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet.